Sabes que a través de nuestro canal estamos ofreciendo los servicios jurídicos de Jurisdictio Abogados porque son colaboradores de este canal, el de Orlando Profesor. Te voy a decir ahora cuáles son las opciones de suscripción. 10 euros por cada consulta que se realice. Ahora te quiero aclarar un par de cosas. Las consultas incluidas con estas suscripciones que te acabo de decir incluyen todo el asesoramiento integral en cuestiones de seguridad privada, pero también, y esto es lo más fuerte, en cualquier otra área del derecho, cualquier cuestión que no solo te afecte a ti, sino que incluso le pueda afectar a cualquier miembro de tu familia. Bueno, antes que nada, pues recordar que debajo de este vídeo, en el cajetín de descripción de este vídeo, podéis ver el enlace directo para los libros de training táctico, vigilancia y seguridad privada que estamos promocionando y que es súper interesantísimo para todos los que trabajan en seguridad, para los aspirantes, incluso para profesores y para la academia. Así que ahora vamos a por el vídeo. Pedro Antonio Blanco García, teniente coronel del ejército. Jorge Díez Elorza, agente de la Archancha, escolta. Fernando Buesa Blanco, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. José Luis López de la Calle, columnista del diario El Mundo, fundador del Foro de Ermua. Jesús María Pedrosa Urquiza, concejal del Partido Popular en Durango. José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga. Juan María Juárez, exgobernador civil de Guipúzcoa por el Partido Socialista de Euskadi. José María Corta Uranga, empresario y presidente de la patronal de Zumaya. Francisco Casanova Vicente, subteniente del ejército. Irene Fernández Pereira, agente de la Guardia Civil. José Ángel de Jesús Encinas, agente de la Guardia Civil. Manuel Indiano Azaustre, concejal del Partido Popular. José Luis Ruiz Casado, concejal del Partido Popular. Luis Portero García, fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Antonio Emilio Muñoz Cariñanos, teniente coronel médico perteneciente al Ejército del Aire. Máximo Casado Carrera, jefe de servicio en la prisión de Nanclares de la Oca. José Francisco de Querol y Lombardero, magistrado de la Sala de lo Militar, Tribunal Supremo, general del Cuerpo Jurídico de la Armada, con categoría de ministro, togado de la Armada. Armando Medina Sánchez, chofer de José Francisco Querol Lombardero. Jesús Escudero García, agente de la Policía Nacional. Jesús Sánchez Martínez, conductor de la EMT. Ernest Yuc, exministro de Sanidad, miembro del Partido Socialista Obrero Español, catedrático de la Universidad de Barcelona. Francisco Cano Consuegra, concejal del Partido Popular en la localidad de Villa de Cabe. Juan Miguel Gervilla Valladolid, agente de la Guardia Urbana. 22 de febrero del año 2000. No quiero decir que sea un antes y un después, pero sí cambió todo.
fue la muerte de Erchaina Jorge Díez, y también fue la muerte del secretario general del Partido Socialista y por un coche bomba. Voy a leer exactamente los nombres porque no quiero dejármelos atrás, ¿no? Pero fue la muerte de Jorge Díez Elorza, que fue el Erchaina, que era el escolta de Fernando Huesa Blanco, que era el secretario general del Partido Socialista en aquella época. Esa muerte fue, como dije, un antes y un después, porque a partir de aquí, si bien los concejales del Partido Popular llevaban escoltas pagadas por el Partido Popular, fue a partir de esta muerte cuando ya el gobierno de España decidió poner protección a todos, y entonces pues ya de ahí comenzaron ya dos contratos diferentes. Por un lado, un contrato del gobierno vasco, y contrataban escoltas privados, y también un contrato a través de Madrid. Y digamos que entre el gobierno vasco y Madrid pues ya comenzaron a pagar las escoltas privadas, y a partir de aquí se masificó los servicios de escoltas privados, y esto ya fue imparable. A partir de la muerte del secretario general del Partido Socialista y su escolta Jorge Díez en Álava, en Vitoria, por un coche de bomba al paso. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful.